hasta el río de Uruguay, Sergio y Federico. Haz de manilla. Uno, etapa individual cronometrada, 13 kilómetros. Y el giro ciclístico por la hermandad buscando definición en Concordia. Recordamos la fuga del primer día, había dejado 16 ciclistas con ventaja que había que mantener. En esta particular disciplina, por eso empezábamos a partir con Huguito Velázquez, corriendo para el Escoagroplan, el de San Nicolás. Iba a terminar después de los 30. Milton Winan, el hombre de la medalla olímpica para la República Oriental del Uruguay, Sebastián Trigini. Winan terminaba 35. Sebastián Trigini. Se metía entre los 20 mejores con su 16.53 para el Sindicato Argentino de la Televisión. Ahora se está corriendo para el equipo profesional brasileño Ironice Colner. Román Mastrangelo, candidato en cada una de las cronos que corra al podio de los 5 mejores. Cuarta ubicación con 16.07 para el gnomo de Chivilcoy. Especialista en esta faceta del ciclismo. Seguía Román dándole, buscando meterse entre los mejores de la general. Justamente él no había podido estar en esa escapada decisiva de la primera etapa. Diego Abel Simiane, ganador hace un par de años de las 500 millas de Artigas. Tradicional vuelta por etapas en Uruguay, que sin embargo no tuvo una crono demasiado buena. Rocky Fernández, único argentino ganador de vuelta por etapa profesional en Europa. Se metía entre los mejores 20 con su ubicación 17. Algo que tampoco le servía para la general. Jeremías Rodríguez. Seguimos buscando a los mejores de la crono. Un giro por la hermandad. Corriendo para el Cruz del Sur. Sí. 17.08. Y ahí salía el Tiburón Cancio para el Sindicato Argentino de Televisión. Otro especialista, una buena distancia para el 13 kilómetros, teniendo en cuenta que era muy buen corredor en persecución en pista. El Tiburón iba a redondear 16.10 para los 13 kilómetros, a un promedio de 48.24. Y con ese registro se iba a quedar con la quinta colocación. Y el sindicato entonces sumaba gente adelante. El Tamango, Luis Martínez. Para el Villa Teresa. Y ahora otro uruguayo. Giovanni Fernández. También se iba a meter entre los 10 mejores. Para el Club Ciclista Cerro, 16.20 para él. Novena colocación. Nicolás Núñez Olivera. Corredor vecino de la República Oriental del Uruguay se quedaba con la segunda colocación para los sub-23. 14º en la etapa. Corriendo para el banco de la República Oriental del Uruguay. 16.31. Y aquí
que aparecía el indio Juan Melibilo para el Sindicato Argentino de la Televisión. Como decimos siempre, desde Ingeniero Jacobacci, guiado en algún momento en sus comienzos por Luis Pardal, y ahora junto al Tiburón Cancio, afrontando este tipo de carreras, poniéndose al hombro al equipo del Sindicato. Melibilo iba a totalizar 16.05. Un promedio cercano a los 50, 48.497. Se iba a quedar con la segunda colocación de la etapa. Todo el resto hacía cuentas para ver cómo quedaba la general. Richard Mascarañas. En una especialidad que ha mejorado con los años. Para Schneck a las rojas. 16.21, décima ubicación de la etapa para Mascarañas. Y estamos ya siguiendo toda gente de la que estaba en la fuga. Todos que podían pasar al frente en la general. Roderick Asconegui. Otro del equipo del banco. Se quedaba con el octavo puesto. Con 16 minutos 20. Séptimo era Néstor Pías. Sexto, Mariano De Fino. El flaco De Fino. Quinto, como dijimos, el Tiburón Cancio. Cuatro, el Miomo Román Mastrangelo. Tercero, Jorge Bravo. Segundo, el indio Melibilo. Y pese al esfuerzo del que era líder, Caravaglio, la victoria final de la contrarreloj quedó para Alan Matías Presa, de Alas Rojas. En el repaso de los tiempos, después de la contrarreloj, al frente de la general, el indio Melibilo, que saldría como líder en la última y cuarta etapa del primer giro por la hermandad.